En estas montañas de la cordillera peruana, frente a la selva amazónica, a mediados del siglo pasado, tuvo un lugar una aventura colonizadora de 200 tiroleses y 100 alemanes, que se embarcaron con la esperanza de llegar a una tierra prometida. Yo estaba decidida a ir, pero mi hermano me escribía: quédate en el país y aliméntate bien. A lo que yo le contesté: tengo 7 hijos, entre ellos 5 niñas que pronto tendrán que ir a servir. Y Dios sabe en qué estado volverán. Allá en Perú nos darán tierra suficiente y tendremos el pan y el trabajo que no tenemos aquí. El 26 de marzo de 1857, los emigrantes zarparon desde Bélgica y, tras rodear el Cabo de Hornos, llegaron a costas peruanas después de 4 meses de viaje. Sin embargo, la aventura de la nueva tierra prometida recién comenzaba y cada día traería un nuevo desafío. De hecho, el primer desafío fue la supervivencia, porque según el contrato tenía que haber víveres para 6 meses y los víveres solamente alcanzaron para unas cuantas semanas. Entonces ellos se vieron confrontados, venir de un continente completamente ajeno, o sea, bosques tropicales que para ellos eran desconocidos, a alimentarse de medios completamente desconocidos. Pero sin embargo la gente, tal vez por su testarudez o propia constancia inaudita, llegaron a sobrevivir. Del puerto de Callao, los inmigrantes fueron llevados al de Huacho y desde allí, 220 kilómetros a lomo de mula hasta Cerro Pasco. Allí comprobaron que el camino a las tierras del Pozuzo no existía y que deberían abrir una senda ellos mismos. Para llegar de Cerro Pasco al Pozuzo les llevó 2 años. De los 300 emigrantes que partieron, solo 170 comenzarían su nueva vida en Pozuzo, lejos de la civilización. Antiguo molino hidráulico de la familia de Herminio Egg. Transplantados del frío de los Alpes a la maraña tropical y sin más medios que su propio ingenio, los colonos deberán esperar aún más de 100 años hasta que una carretera vuelva a comunicar Pozuzo con el resto del país. Los austríacos de Pozuzo. 100 años de soledad en la montaña peruana. Muchos días de viaje y peligrosos senderos abiertos en la montaña separaban a Pozuzo de otros centros poblados. Los colonos dependieron solo de sí mismos, de su capacidad de adaptar sus oficios y hábitos alpinos a un cálido, lluvioso y exuberante mundo nuevo.
fue ardua la lucha por sobrevivir y ocupó la vida entera de los primeros colonos. Durante varias generaciones, sus descendientes tomaron el relevo. Mi abuela se ha muerto cuando he tenido 5 años. Y mi abuelo, él se ha muerto en Chuchuras, ha ido ahí a hacer chacra. Y ahí había fiebre amarilla y ahí se murió. Ellos han venido como tenían 15 años, mi abuelo y mi abuelo. Antes se trabajaba nomás en la chacra, se rozaba, se echaba maíz. Y con maíz nomás hemos vivido, no hemos tenido harina de trigo, nada. Pozuzo, 1950. Imágenes de Fred Alert. Así vivíamos. Los domingos todos hemos ido a misa, hemos vuelto, hemos almorzado, hemos estado en la casa. Así hemos pasado los domingos. Día domingo, izamiento de la bandera en la municipalidad de Pozuzo. A continuación, las 10 notas del himno nacional de Perú. Durante su largo aislamiento, los colonos conquistaron tierra cultivable a la selva. Sembraron, construyeron, fabricaron y cosecharon. A los pocos años, alcanzaron niveles de vida muy superiores a los que tenían al partir de su tierra natal. Debieron inventar soluciones nuevas para adaptarse al medio y a la vez mantuvieron durante generaciones sus costumbres y tradiciones. Imágenes y testimonios de la primera época de los colonos se conservan en el Museo Schafferer. Los inmigrantes formaron nuevas familias entre ellos y con el tiempo también se mezclaron con la población nativa. Los 170 que llegaron en 1859, 30 años después, ya sumaban 385 y hoy se calculan en 1.500 los descendientes de los colonos austroalemanes. Es acaso, debe pasar de los 130 años más o menos. Sí, porque mi abuelo ha muerto con 85 años. Y son ahorita 58 años de lo que ha muerto mi abuelo, ¿no? Este era un cuarto, el otro ahí, y acá estos eran dos cuartos también. ¿Cuál era el suyo? En el que hemos nacido era esto acá, sí. Y como era un cuarto grande, pero después poco a poco, ya como íbamos creciendo, entonces lo han dividido, han hecho dos cuartos. Y mis hijos han nacido todos en este cuarto, menos la última, ella ha nacido en Oxapampa, sí. Pero los demás todos han nacido acá. Esa es una máquina para hilar algodón. La que le dicen rueca. Porque esos eran los colchones de panca de maíz, incluso todavía que usábamos antes. Sí, porque acá nadie les conocía, ¿no? Sí, pues los panca de maíz. Sí. Sus casas fueron construidas con maderas nativas. Para obtener tablas, debían aserrarlas una a una con antiguas técnicas y con sus precarias herramientas. Y las maderas de las casas eran labradas con hacha. Y el trozar la leña, hasta incluso yo mismo he trozado.
Incluso tengo cortado mi mano con una hacha que me han cortado por picar la leña. Mi dedo está más chiquitito que, que los demás, ¿sí? Yo he construido esa casa. Casi toda la tabla es caoba. O sea, esto todavía es clásico. Y todo es hecho a mano. Los colonos fabricaron sus propias máquinas para procesar sus cultivos. Emplearon la única materia prima de que disponían, la madera. ¿Desde cuándo se usa esto? Sí. De los primeros años creo que he llegado a Cotuja, desde 1989. ¿Y esta misma de cuándo es? ¿Esta rueda? 14 años, 15 años. ¿Qué se hace con esta rueda? Se pila arroz, ¿no? Café. ¿Y la siguen usando todavía? Muy poco, ¿eh? Muy poco, porque ahora ya hay máquinas, ¿no? Porque esto es muy lento. Esto para que piles un saco necesitas 2 días, ¿no? Te llevas a una máquina en 15 minutos y ya está listo, ¿no? ¿Pero antes sí? Antes sí, en vez de tirar el pilón a pulso, que es lento, ¿no? Lo echabas acá y a la hora, 2 horas, venías y ya estaba listo. También construyeron trapiches que aún hoy se emplean para exprimir la caña de azúcar. Del jugo de la caña se obtiene la chancaca con la que reemplazaban el azúcar. Durante mucho tiempo, los colonos debieron encauzar sus economías principalmente al autoconsumo. Crearon así huertos y plantaciones pequeñas alrededor de sus casas. Cultivaron maíz, yuca, porotos, frutales, caña de azúcar, pituca y plátano. Junto a los productos tropicales, criaron cerdos y aves de corral. Con el tiempo también incorporaron una antigua costumbre indígena. El cuy es un pequeño roedor doméstico. Su crianza y consumo fue iniciado en tiempos prehispánicos. Visitamos a la familia Schuller. Sus costumbres representan muy bien a los descendientes austroalemanes en tierras posucinas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Católico. Bueno, ahora confieso, señora, ¿esta es la comida que hace todos los días o es por nosotros? ¿Esto mismo? ¿Estamos más? ¿Qué es lo que le dan todos los días? A ver, cuéntenos. Todos los días yuca, eso sí, todos los días. Arroz también todos los días, pero carne puede ser de res, de chancho, de ganado, de cuy, de gallina, de pato, de pescado. Pescado, de animal de monte. ¿Y esto qué es? Es strupel, es ya va como postre. Esa es una comida típica de nuestros antepasados, sí. Se prepara el plátano. Y ahí se hace una masa de harina, azúcar, huevo, sal, mantequilla.
y se amasa con leche. Ya ese lo hornea, después se lo va a servir con leche. Y por fin se lo come, eso ustedes también saben, ¿no? La necesidad primero y la falta de dinero después llevaron a los colonos a desarrollar artesanías propias. Hilaron su propio algodón, tejieron sus propias telas y fabricaron casi todo lo que necesitaron en su vida cotidiana. El cruce de los ríos Huancabamba y Santa Cruz era otra dificultad que debía ser salvada todos los días. Los colonos ingeniaron soluciones que aún subsisten hoy en día. La balsa solamente es utilizable en el periodo de seca de mayo a octubre. Durante el invierno andino, las intensas lluvias convierten los ríos en peligrosos torrentes, y entonces la solución es el cable. Durante mucho tiempo, la comunidad de Pozuzo ha vivido sin grandes cambios. Durante muchos años, pues, ¿no? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos años sería? Pues, 100 años. Sí, 100 años, pues claro, porque justo para el centenario, pues, ¿no? Se sentía el cambio. Y para ese entonces, pues, acá era prácticamente, pensándola ahora, la vida difícil, ¿no? Pero en aquel entonces no lo sentíamos, porque no sabíamos que era otra cosa mejor para vivir, ¿no? Que se tenía que viajar con mulas 4 días de ida hasta Huancabamba, llevando pues algunos productos, ¿no? De acá. Había que viajar una semana y cruzar una cordillera, yendo, por ejemplo, el caso de Huánuco, de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y de Oxapampa cruzar a lo largo de la montaña del Yanachaga, que no, aunque no tan alta, pero muy trabajoso por lo malo del camino. Y se construye el camino por la encañada, por donde sigue ahora la carretera, y se convierte la distancia de Oxapampa a Pozuzo, que puede ser cubierta en un día. Eso ha sido tal vez la parte más resaltante de la historia de Pozuzo. Los adelantos posteriores que hayan venido de la primera, o sea, la construcción de la primera hidroeléctrica, la llegada de la carretera, la construcción de la primera pista de aterrizaje, eso ya son acontecimientos más complementarios en el quehacer de la vida económica de Pozuzo. Para los pozuzinos, los cambios ocurridos en los últimos decenios han significado el comienzo de la modernidad. Sin embargo, su quehacer cotidiano sigue enfrentando las dificultades del áspero y difícil mundo de los pioneros. Finalmente, en 1974, 115 años después de la llegada de los colonos, se terminó el camino carretero que conecta a Pozuzo con el mundo. Esto produjo un gran auge de la ganadería. Todo el mundo se ha dedicado a la ganadería. Casi 100% del trabajo es ganadería. Solamente hacemos sembríos de maíz, yucas, plátanos, pitucas, arroz para el consumo familiar. El resto, todo el trabajo se dedica a la ganadería. ¿Y se vende dónde? En Lima. Se lleva con camión hasta Lima. ¡Ah! ¡Ah!
Con la llegada del camino esperado tanto tiempo, Pozuzo comienza a cambiar aceleradamente. En los últimos 20 o 30 años han sucedido más novedades que en los primeros largos 115 años de vida solitaria y aislada. Las motocicletas reemplazan los caballos. Los jóvenes las usan incluso para arrear el ganado. Ha llegado la electricidad y la televisión. Las antiguas casas ceden su lugar a las nuevas construcciones. Pero no solo la tecnología ha cambiado en Pozuzo, también han cambiado las costumbres. Casa de la familia Ballesteros Schmidt. ¡Ahora! Nuestros papás no permitían casi que nosotros nos pondríamos así con gente ya mestiza o neta del lugar, ¿no? Más bien siempre querían que sean gringos los que se van a casar. Entonces los papás, cuando veían ya que su hija está ahí con un enamorado, miraban, uy, si era gringo, bien recibido, ¿no? Y si era un poquito moreno, así, uy, decían, ay, con esto no estoy de acuerdo. Y querían, o sea, más que nada decir que no, pero casi siempre salía ganando las hijas, ¿no? ¿Y usted como mamá, cómo lo piensa a sus hijos? Ay, mis hijos, bueno, en sí, una vez es tan celosa, ¿no? Y uno quisiera que se casen con una persona que uno conoce, porque en sí, cuando son foráneos, no sabes de repente que, de dónde vienen o cómo son, ¿no? Pero yo pienso que en esto del amor, nadie puede mandar, ¿no? Ellos son los que eligen, porque ellos son los que van a vivir con él, ¿no? ¿Y si qué se sienten? ¿Es el peruano, tiroleses? Peruano, pues, de todas maneras, ¿no? Pero de todas maneras hay distinción, pues. Pueden darse cuenta ustedes en el colegio. En algunos colegios, ¿cuántos pelos rubios hay en los alumnos? Antiguamente no había, o sea, que era un lunar ver un pelo negro. Ahora es un lunar ver un pelo blanco. Es cierto. ¿Es bueno o es malo eso? Está bien, pues. No sé, pero yo, si hablan del Perú, ¿qué dices que eres, chola? O yo prefiero ser chola, ¿no? Porque soy del Perú. Pero tengo la sangre de los alemanes, ¿no?
¿Cuál sería el desafío del futuro ahora? A partir del año 2000 es el problema ecológico. Las hachas de los colonos aquí han tenido demasiado filo. Y en espacio más o menos de 35 a 40 años han deforestado más de 30.000 hectáreas. En pocos años desapareció el monte, o sea, los bosques en Pozuzi se han hecho praderas. Lógicamente la producción per cápita ha mejorado enormemente, pero ya se ven los estragos, los que ustedes pueden comprobar. Por todos los lados que uno mira se ve erosión. Se ven quemas indiscriminadas de los potreros, o sea, pasturas establecidas. Se ven por doquier incendios forestales que se hacen involuntariamente, porque en los últimos años la temperatura ha aumentado muchísimo y la precipitación pluvial ha descendido más o menos en 600 milímetros año. Pero a esto hay que agregar también la otra parte, que es la parte positiva de Pozuzo, que es la agroforestería. O sea, la reestructuración prácticamente de los bosques ya bajo el sistema de silvopastura o agroforestería. Esto se ha hecho en los cultivos de café, se ha hecho en los cultivos de pasto y así. Lo cual podría ser un gran avance para el desarrollo de los próximos años. Durante miles de años, sus lejanos antecesores lucharon por establecer un hogar en la dura geografía alpina. Sus descendientes cambiaron el Tirol por Pozuzo. Hoy son peruanos y después de 100 años de soledad en las montañas andinas, siguen construyendo su tierra prometida.